Hola a todos, mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy desarrollador full stack con más de 10 años de experiencia y en los últimos años me he especializado más en el desarrollo de software utilizando JavaScript. En el video de hoy hablaremos un poco sobre lo que es jQuery sobre JavaScript. JQuery es simplemente una librería que nos permite utilizar eh, ciertas herramientas que nos facilitan la vida. No es, otro, no, no es otro lenguaje de programación, sigue siendo JavaScript, solo que eh, lo, cuando lo desarrollaron hace más de 10 años, eh, lo hicieron pensando en hacer la vida más fácil, sobre todo a la hora de hacer cálculos con el DOM o hacer peticiones AJAX. En su momento, la verdad es que esta librería eh, tuvo bastante aceptación en el mundo web, ya que simplificaba. Eh, muchas de estas tareas y eh, enseñó nuevos trucos a los programadores como lo que es el Ajax que son peticiones que tú envías al servidor y en base a la respuesta pues modificas algo de tu web sin tener la necesidad de recargar toda la página luego eh, JavaScript eh, siguió evolucionando y, y jQuery la verdad es que se ha quedado eh, bastante en el presente debido a que muchos proyectos empezaron a optar por jQuery y, has, y para muchos ha sido un cambio o, o es bastante complicado hacer esa migración de jQuery a otro framework o otra librería quizás más moderna de, de JavaScript ya que la sintaxis de, de la misma librería de jQuery eh, no era digamos un estándar ni, ni, ni se creó un estándar a partir de ahí. Entonces, esto la verdad es que trajo bastantes complicaciones, inclusive hasta hoy en día, ya que suele ser un código que, que es bastante difícil de gestionar, incluso si gestionas estilos de CSS con jQuery, suele ser bastante complicado. De los últimos años, eh, con la misma evolución de, de JavaScript, donde han empezado a salir frameworks, eh, librerías y demás, eh, ya hoy en día hay muchas librerías como React o Angular que te permiten hacer las mismas cosas que jQuery, pero siguiendo un estándar y siguiendo, eh, pudiendo mantener un código más limpio. Hasta aquí este video sobre JavaScript. Espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.